¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Comenzamos una vez más con la primera edición de Moreno Noticias en este jueves 20 de noviembre y lo hacemos presentándonos como lo hacemos habitualmente con las vías de contacto. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 02374-620-583, celular 011-15-5055-6911 y Nextel 579*1634. Por otra parte, contacto semanario @gmail.com, Facebook Moreno Noticias, primera edición, el del canal Moreno Visión, www.semanarioactualidad.com.ar con el desarrollo de la información y nos pueden seguir en vivo en www.morenovision.tv. Tenemos una jornada un poco nublada en Moreno luego de la lluvia que tuvimos la mañana de ayer, parcialmente nublado el cielo como les contaba, 22 grados es la temperatura actual, un poco más elevada la sensación térmica, 25 grados y la máxima para hoy estaba estipulada en 24 o 25 grados. Pero eso ya es la sensación térmica, así que seguramente vamos a tener una tarde bastante calurosa y un poco pesada luego de la lluvia que parece que vuelve esta noche. Pero eso lo vemos más adelante en el pronóstico extendido. Ahora los avances de la información destacada. Muestra fotográfica en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano de Moreno. Violento robo a una pareja de abuelos en el barrio Puerta de Hierro. Antes de comenzar con las noticias, vamos a recordar algunas de las efemérides de la jornada de hoy, 20 de noviembre, porque hoy es el Día de la Soberanía Nacional, un feriado que se ha instalado desde hace pocos años y que es movible, por lo tanto, si bien hoy es el Día de la Soberanía Nacional, el feriado será el lunes 24, el lunes próximo, y más de uno, tendrá un fin de semana largo. Ustedes saben que nosotros siempre estamos aquí. Para aquellos como es mi caso, por ejemplo, que no estudiamos este feriado en el colegio, les cuento un poco por qué es. Porque en el año 1845 se da el combate de la Vuelta de Obligado por orden de Rosas. Unos 2.000 hombres con 27 cañones y cadenas al mando de Lucio Mancilla traban en un recodo del río Paraná, específicamente entre San Pedro y Ramallo, provincia de Buenos Aires, una escuadra algo anglo-francesa que pretendía forzar como libre ese paso en el río Paraná. Se da el combate de la Vuelta de Obligado y desde hace algunos años tenemos este nuevo feriado en el mes de noviembre. Hoy, 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, feriado el próximo lunes. Y además, hoy también es el cumpleaños de León Gieco, un artista que estuvo hace poco, específicamente en el 150º aniversario del partido de Moreno, así que un muy feliz cumpleaños para este gran artista del rock nacional. Ahora sí, vamos con la primera información y tiene que ver con la política, porque ya cada vez falta menos para el 2015, siempre lo decimos aquí, un año electoral que se viene con todo prácticamente, porque bueno, son elecciones presidenciales y en este caso el intendente Gustavo Posse, intendente de San Isidro específicamente, visitó la Unión Empresarial de Moreno. Conocimiento, intercambio, siempre lo hacemos. Bueno, el año que viene ya es una parte electoral, pero para llegar a la parte electoral hay que conocer, hay que dialogar, hay que saber cuáles son los problemas más importantes y dialogar con, en este caso, con los industriales, con los comerciantes, con los empresarios, cuáles son las soluciones y en qué puede trabajar la nación, la provincia y el municipio. Bueno, se llevó planteo porque la plana mayor de la Unión Empresarial de Moreno estaba presente. Sí, yo les agradezco además que me hayan invitado a esta reunión, es una reunión donde uno siempre aprende mucho y uno tiene para poder volcar las experiencias. Entonces, de ese intercambio da, bueno, lo que nosotros en la provincia, Moreno es muy importante para la cuestión provincial y para el Gran Buenos Aires. Es un centro neurálgico, nosotros entendemos de que tenemos una oportunidad de poder aprovecharlo mejor, aprovechar el recurso humano, aprovechar de darle mayor infraestructura de servicio, de caminería. Es una ciudad que va a crecer en amigabilidad, más fuente de trabajo, más gente que venga también a poder disfrutar del lugar. Y lógicamente lo que queremos es educación y trabajo. El lugar para nosotros es central. Potencialmente Moreno tiene que dar las condiciones para crecer industrialmente.
Tiene las condiciones para crecer industrialmente, tiene las condiciones para que sigan creciendo los countries y que den trabajo a la gente de Moreno. Tiene todas las condiciones porque es un lugar donde toda buena parte de los caminos de cintura, de las rutas provinciales, una de las principales rutas nacionales, pasan por el lugar. Así que lo que yo veo es un futuro donde, insisto, presidente de la Nación, rector, gobernador de la provincia de Buenos Aires, me preparo para eso, apoyo a nuestro candidato intendente en el caso de lo de Damián, porque están dadas las condiciones para hacer las cosas bien. No va a ser en un solo día, hay que aprovechar y cuidar lo ya realizado, pero ir con postulados ahora más altos. La expectativa que tiene usted es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, trabajo para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Formalizamos el año que viene, pero bueno, es obvio que cuando hago estas recorridas ya dialogan conmigo en condición de candidato. ¿Con qué se encuentra? Digo, porque no lo recorre solamente el distrito de la primera sección electoral, sino también de las otras secciones. Las realidades son muy dispares entre los distritos. Pero siempre nos encontramos con el problema de la falta de seguridad, nos encontramos con la necesidad de seguridad jurídica para las inversiones, el riesgo que ven los trabajadores respecto de su puesto de trabajo y la dificultad de los más jóvenes para poder acceder al trabajo. O sea que la Argentina es más o menos la de todas. Lógicamente nosotros decimos, somos área metropolitana. Moreno está a minutos de la ciudad de Buenos Aires, así que el presidente, el jefe de la ciudad, los intendentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenemos que trabajar todos juntos. Por último, su candidato a intendente es Damián Contreras. Sí. Recorremos con Damián y veo muy buen acercamiento, muy buena perspectiva. Me gusta porque tiene buena llegada a la gente. Con esta información finalizamos el primer bloque de Moreno Noticias, primera edición, pero tras la pausa continuamos con más noticias. La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2015. Con 4 departamentos y una oferta de 11 carreras, podés comenzar y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La UNM es pública y gratuita y te ofrece una formación de excelencia. Inscribite ahora entrando en nuestra página web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar.
Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2015. Con 4 departamentos y una oferta de 11 carreras, podés comenzar y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La UNM es pública y gratuita y te ofrece una formación de excelencia. Inscribite ahora entrando en nuestra página web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Comenzamos con el segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición, y nos vamos al Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, porque nuevamente este año se realizó y se inauguró la muestra fotográfica que ya había tenido su antecedente en el 2013. En este caso, la coordinadora de dicha muestra, Nelly de Curia. Es la segunda que hacemos muestra de fotografía, pero la primera en el museo. La asociación empezó allá en la Galería de Arte de Nine, y bueno, y esta es la segunda. Bueno, ¿cuál es la temática? ¿Es variada? No, es libre la temática. Es libre la temática, libre el tamaño, así que el artista pudo expresarse como más le guste. ¿Cómo contactaron los artistas? ¿Cómo llegaron a esta exposición? Nosotros tenemos siempre una lista, porque ya hicimos Nopeika, hicimos una muestra en Nine, después hicimos una muestra itinerante en Merlo y en Ramos Mejía, así que los artistas están. Es más difícil convocarlos que las disciplinas, que otras disciplinas, pero están. Bueno. Ya con la experiencia que tiene usted, ¿cómo ve el nivel de las obras? Hay de todos, hay artistas, hay unos niveles pero maravillosos, y hay un poco menos, pero todos dicen algo, se expresan y son apreciados con la mirada. ¿Son todos de Moreno? Todos de Moreno, sí. ¿Cuántos artistas aproximadamente concursaron, participaron? 27. ¿27 con cuántas obras cada uno? Una, no. Algunos uno y otros dos. Claro. Es importante para mostrar el trabajo de los fotógrafos morenenses. Sí. No, y ellos necesitan expresarse, necesitan verlo. Y bueno, hay que trabajar. Ahora estamos preparando una. Es decir, estoy en la idea de hacer algo así como fue la de Derechos Humanos, algo que posiblemente a los artistas los conmueva y hagan cosas interesantes. Los voy a reunir y vamos a ver, yo quisiera hacer algo sobre la droga,
¿no? Hacer una muestra donde ellos expresen qué sienten, cómo la ven en la sociedad. Bueno, vamos a ver cómo sale. Va a pasar como los derechos humanos, que estuve 5 meses antes. O sea que ya es para el año que viene. Sí, sí, para el año que viene. Yo ya este año no trabajo más, trabajé mucho. Ya soy muy viejita. Nelly, ¿hasta cuándo se va a poder visualizar esta muestra y en qué horarios? Son 30 días y de los días de semana de 9 a 19 horas y los días sábado de 2 a 19 horas. Creo que los domingos ahora cierra el museo. Bueno, igualmente tienen chance para acercarse y para poder disfrutar. Sí, sí. Además, continuamente acá se hacen charlas, cursos, viene mucha gente los días de semana. Casi 30 artistas son los que están participando de esta nueva muestra fotográfica en el Museo de Bellas Artes y charlamos con algunos de ellos. Primera muestra. Yo hace 7 meses que estoy estudiando. Siempre saqué fotos desde los 10 años, pero ahora con otra visión, con otra dedicación y con otra ambición también. Y también conociendo las técnicas. Y claro, ahora hacemos Photoshop un poco, ¿no? Que hemos estudiado, sí, sí. Bueno, ¿te expresás a través de la fotografía? Y por supuesto, para que yo lo esté haciendo desde los 10 años, cuando tengo 60, 50 años de sacar fotos, y recién en el último tiempo empiezo a hacerlo con un criterio más profesional, bueno, ahí vos te podés dar cuenta que siento que me expreso a través de la foto. Sí, sí, un poco. Casi siempre acompañando a las personas de Moreno. Y igual la fotografía es como un hobby, porque yo pinto en realidad, pero me gusta mucho la fotografía ahora en estos tiempos. Bueno, pero también el marco es lindo, es para disfrutarlo. Sí, aparte de estar siempre acompañado con la gente de acá de Moreno, conocer otra gente. Otra visión también. Otra visión de arte. La verdad que muy contenta, muchísima gente participando, que eso es lo importante, que la gente pueda venir, pueda participar y pueda mostrar lo que sabe hacer, que la verdad que es muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo en la fotografía? Y mucho, bastante, más de 20 años trabajando. Y en este último tiempo con un poco más de intensidad, pues ya que el museo de acá de Moreno nos da la posibilidad de poder mostrarnos y eso también es muy valorable y muy interesante. Y acompañada por la señora Nelly de Curía, obviamente, que eso nos da un respaldo muy importante. Disfrutando mucho este momento, disfrutando la mirada de los otros, la propia, de los que vienen, ver que cada uno tiene su mirada, el reconfortar, el disfrutar, el transitar. Realmente es fantástico tener este espacio, tener a Nelly que lo brinda y todos los que organizamos y compartimos. Así que muy contenta con la muestra. Cuando alguien se para delante de tu obra, ¿lo mirás para ver cuál es la reacción que tiene ante la foto? Espío, sí, espío un poco. Me gusta ver esa mirada o esa escucha sin intervenir, ¿no? A distancia y ayuda a sumar la mirada o la opinión de otro. Muy agradecida a todo lo que se hace aquí en el museo, bajo la dirección de Nelly de Curia y de muchas colaboradoras y gente, compañeras mías que exponemos. Así que para mí, a esta edad que tengo yo, es una terapia y una alegría y una caricia para el alma. Así que estoy muy feliz de participar y ya hace años que lo hago, pero tengo mucho por aprender todavía. Hay muchas generaciones en las fotos, digo, hay artistas de todas las edades. Sí, sí, yo creo que sí. Pero eso también es la voluntad y aparte de la fotografía es muy lindo trabajar en ello. O sea, me gusta, hace muchos años que lo hago, pero como hobby, no soy una profesional. Pero por eso digo, muy agradecida siempre a la participación que me dan y feliz. Siempre es una buena oportunidad y bueno, saber que detrás de esto siempre se ponen al hombro en la organización Nelly, en esta ocasión, la comisión de fotografía que es Rosa y se pusieron al hombro, que nos da la oportunidad para aquellos artistas plásticos a poder demostrar o
experimentar estas, valga la redundancia, esta experiencia de compartir con otros artistas, fotógrafos, y evidentemente también siempre uno aprende, porque siempre el exponer en conjunto uno aprende, y sobre todo aquellos que también vienen a observar la obra, obviamente se van a llevar algo, porque es un aprendizaje y también es recreativo desde la parte visual. Pero además, uno de la parte plástica, aunque apriete a veces un botón, lleva cargada toda la sensibilidad del artista, ¿no es cierto? En ese segundo que uno puede llegar a rescatar una imagen. Sí, totalmente. En realidad, bueno, no están muchos de los que están hoy exponiendo, hemos hecho otras exposiciones juntos, y la verdad que es bárbaro ver cómo cada uno hace su propio proceso y a la vez aporta al conjunto general. No pude recorrer tanto porque acabo de llegar, pero digo, lo poco que voy viendo, siempre uno va viendo cómo va mejorando muestra a muestra la producción de cada uno de los autores. Y la verdad que es un placer encontrarnos, digamos, encontrarnos gente que nos gusta hacer lo mismo y que a la vez podemos compartirlo. Está bueno. Durante un mes va a estar esta muestra de arte fotográfico. Todos los que quieran visitarla pueden acercarse al Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano. Ahora cambiamos de tema y tenemos los números de la suerte. En esta mañana han sido tres las quinielas que se han sorteado. Primera Nacional, 1634, 1634, Primera Provincial, 5614, 5614. Y por último, Primera Santa Fe, 6200, 6200. Tenemos que realizar una nueva pausa, pero enseguida continuamos con más información. Del Confort te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del Confort, 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Atendemos a vos. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-405800, www.sommer.gov.ar. Comenzamos con un nuevo bloque de Moreno Noticias, primera edición, y hablamos de un violento robo que sufrieron dos abuelos en el barrio Puerta de Hierro. Los maniataron, los golpearon y los ladrones estuvieron por más de 2 horas en su casa. La palabra del hijo de las víctimas. Son mis padres, sí, mi papá que tiene 85, cumple hoy, justo cumple 86 años, mi mamá que tiene 76. Fueron acorralados en su propia casa a 2:30 de la mañana del día sábado y se quedaron hasta las 4:30 de la mañana, se tomaron todo su tiempo. Irreconocible de mi viejo, mi vieja, lo han golpeado por todos lados, se han ensañado. Eso tiene una falta de código total, la gente esta, no saben ya qué hacer. Es que ya le pegan a un viejo, ya no tiene más nada. Esto hay que poner la pena de muerte para esta gente. Yo privido la pena de muerte para esta gente, porque tocas a un viejo, no tienen más nada, no tienen razón de vivir esta gente. ¿Listo, tus papás son personas de dinero? No, papás no son. Papás son personas que trabajaron toda su vida, tienen sus pequeños ahorros como todos, van encanutando como... de a poco todo su sueldito que cobran, son los dos, son jubilados, no es que cobren fortuna ni nada por el estilo. Se llevaron la jubilación de mi vieja, que la había cobrado el viernes, 3.100 pesos, que es una miseria, y la jubilación de mi viejo, mi vieja siempre, como toda viejo que no confían en los bancos, encanutaba, y fue una de las cosas que se le llevaron, le desarmaron la casa. Me gustaría mostrártela, la casa, para que vea, todavía no le hemos tocado nada. Está todo destruido, no sirven los muebles, no sirven nada. Se llevaron todo lo que pudieron llevarse, se lo llevaron. Entraron 4 tipos, entraron por el fondo, rompieron la reja del fondo, rompieron el ventanal y entraron. Palanquearon una puerta que mi mamá tiene cerrada con llave a la noche, que es de la cocina al comedor, que ella por costumbre siempre la ha cerrado con llave, se la palanquearon, la tiraron abajo y bueno, y le llegaron a su dormitorio y los agarraron durmiendo. ¿Tu papá está en silla de ruedas? Mi papá sí anda con su andador y está en silla de ruedas. Papá con sus 86 años, tiene 3 operaciones de columna, entonces no puede caminar mucho en este momento, no, las articulaciones no le funcionan. Papá no tiene un funcionamiento normal de su cuerpo. ¿Los vecinos no escucharon nada? No escucharon nada. Unos vecinos de al lado de casa, el pelado, que los socorrió después que la habían maniatado a mi mamá. A mi mamá le pelaron todo el brazo, izquierdo, se lo cortaron todo. Bueno, y cuando ella pudo zafar, que se habían ido los tipos, pidió auxilio y vino el vecino el pelado, que le ayudó y me llamó a mi viejo. Cuando yo salí de mi casa, pasé por la comisaría, pedí por favor un patrullero urgente en la dirección de mi papá, y cuando yo llegué ya había 2 patrulleros esperando.
Después llegaron mucho más patrulleros, llegaron como 5, pero ya el hecho ya había sucedido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una casa al lado que está abandonada, la casa al lado de mi viejo, y está todo al descubierto. Y saltaron por el fondo, saltaron por el muro del costado. Lo único que le pido un poquito, o a la municipalidad por seguridad, que le pongan un tapial de madera, aunque sea esa casa que está abandonada, si es que no tiene dueño, o si tiene dueño, que le digan al dueño que por favor cierren, son ancianos, cualquiera le puede suceder, ¿eh? No lamentemos más víctimas, por favor. Cambiamos de tema y tenemos datos útiles. Las farmacias que se encuentran de turno desde hoy a las 8 de la mañana hasta la misma hora de mañana viernes, Grupo H para Moreno y para Paso del Rey. Empezamos por las de Moreno. Farmacia Afinidad Social en Jolie 2597. También está de turno Farmacia Perla en Ecuador 5726 en La Perlita. Farmacia Ronifé sobre Hipólito Yrigoyen 1471. Eight Farm en el Carrefour, también Farmacia Autopista, Avenida Gaona 5861 y la Farmacia de Francisco Álvarez en Wilde 1345. Por otra parte, en Paso del Rey son 2, Farmacia Conti, Bartolomé Mitre 210 y Saavedra sobre José Hernández 2201. Nos quedan pocos minutos para finalizar y como siempre, tenemos el video para relajarnos, para divertirnos un rato antes de terminar con la primera edición de Moreno Noticias. En este caso yo no lo vi, pero es un experimento que han hecho algunos padres con sus bebés. Darles de comer limón por primera vez y filmar sus reacciones. Symphony that's live, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only way. Oh, pobrecita. I've ever been down. Transforman, la cara de esos bebés se transforma. Bueno, mi hermana era de comer limón cuando era chiquita, es verdad, se transformaba, pero le gustaba mucho. No pensé que había tantos padres que les gustara hacer estos experimentos con los hijos. Y bueno, son suyos. ¿Qué le vamos a gustar? Nos queda el pronóstico para esta noche y para mañana. Empezamos por esta noche. Para la hora del partido, hoy, superclásico copero. 17 grados y probabilidad de chubascos, de chaparrones, como ustedes le quieran decir. Y para mañana hay una mezcla de sol, nubes, lluvia, 12 de mínima, 20 de máxima. Así que aquellos que quieran ver el partido hoy en sus casas, se recomienda eso, quizás no salir a un bar y demás, porque quizás los agarra un chaparrón en el medio, y aquellos que estén en la bombonera alentando, quizás con algún pilotín, podemos resguardarnos de la lluvia. Podemos, como si yo fuera a ir. No, no voy a ir. A las 20 horas, la segunda edición de Moreno Noticias a cargo de Lisandro Arriola, antes del partido, no se lo pierdan. Y yo mañana vuelvo a encontrarlos a las 12. Una vez más, tenemos cine mañana viernes, así que tampoco se pierdan la primera edición de mañana. Que tengan todos un muy lindo jueves.